Hello class, good evening. Hello. Hello. Can you listen to me? ¿Me escuchan? Harrison, Mauricio, Javier. Hola. Hello, Harrison. Harrison, ¿me escucha? Hola. Sí, lo escucho. Ok, muy bien. Mauricio. Hello. ¿Qué tal? Ok. Muy bien. Harrison, Mauricio, Luis, bienvenidos. Tenemos Oscar que se está uniendo también. Bienvenidos. Vamos a esperar un par de segundos más para iniciar. Ok, bueno, bienvenidos chicos, vamos a iniciar una sesión más, una sesión, sería nuestra sesión número 3. Ok, espero hayan tenido un excelente día. Vamos a, en esta ocasión, vamos a estudiar dos temas. No sé si han tenido la oportunidad de poder revisar los contenidos correspondientes a esta sesión. Este día vamos a revisar parte de la sesión número 2. Ok, en la sesión número 2 vamos a aprender, este día vamos a estudiar dos temas. El primero, como pueden ver en la pantalla, es what's in your bag. Y el segundo tema es this and this. Aquí, permítanme, vamos a hacer, no sé si logran ver mi pantalla. ¿Lograron ver sí? Ok, entonces vamos a hacer... Permítanme hacer una pequeña modificación en los temas. A ver, ¿quiénes de ustedes pudieron ver los temas? ¿Ya han familiarizado con los temas correspondientes a este día? O más bien, ¿quiénes ya han podido completar los ejercicios también correspondientes a la semana? ¿Se recuerdan esta semana? Pues como les compartí al principio, vamos a estudiar dos secciones, ¿verdad? La sección 1 y la sección número 2. ¿Verdad? Me gustaría escucharles también, cuéntenme qué tal su día, cómo les puedo apoyar también, qué experiencia han tenido ustedes en cuanto a la plataforma, alguna duda que haya surgido. Escucho. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, le escuchamos. Bueno, de mi parte saludarlos, ¿verdad? Esta es mi primera clase, presencial. Además, las dos anteriores no pude estar aquí presente, digamos, porque me tocó trabajar de noche. Así que hasta ahorita, pero ya los dos videos en YouTube ya los pude ver y ya recibí las clases. Excelente, excelente escuchar eso, Ricardo, ya que de esta manera también usted estaría poniéndose al día en lo que se ha hablado en las sesiones y también tener una mejor idea de lo que se espera de usted y de todo lo cómo va a funcionar la plataforma. Ok, ¿y los demás? Oscar, Luis, Gerson, ¿algún comentario, alguna duda? Y en mi caso... Hoy no he podido revisar las clases porque he estado trabajando de día. No me he podido poner al día, solo trabajé. Trabajé poco en lo que son las clases. Ok, bueno, en ese caso es necesario pues ir completando los ejercicios que se le asignan en el día a día para no ir acumulando, ya que tendríamos hasta el día de mañana para poder completar las dos primeras secciones. Recordemos de que hay que completar y hay que alcanzar un 80% para poder pasar el módulo. Por lo consiguiente, dediquen un poquito de su tiempo. Yo sé que pasan cargados con sus cosas,
Tanto en el trabajo como en sus vidas personales, todos tenemos una agenda a veces un poco cargada. Sin embargo, como lo hablábamos al principio del curso, es también parte de disciplina, la ganas de querer aprender el idioma no es algo aburrido, la verdad es algo que nos agrega, nos permite, nos da la oportunidad de conocer también cultura de otros países, mucha literatura quizás también está en inglés, que podemos acceder a ella. Entonces, muchos beneficios. Entonces, así que yo les motivo a que dejen ese, en primer lugar, el miedo a equivocarse y a preguntar. Y, por supuesto, a dejar ese espacio entre el día para poder estudiar. Hoy vamos a revisar dos temas, como les decía. El primero, que es What's in your bag? Vamos a hablar de objetos que ya tenemos personales, objetos personales que podemos depositar en una, puede ser en un bolso, personal, ¿verdad? Y luego tenemos this and this, que sería el otro tema, para cómo lo utilizamos, que eso vamos a hablar en esta sesión. Me gustaría comenzar con la siguiente actividad. Vamos a hacer una lluvia de ideas, ¿ok? Usando el chat, ustedes van a mandarme nombres de objetos personales en inglés. Algo que usted haya, algo que una palabra que conozca, que quiera compartirle en el chat. Sí, entonces le doy un minuto para que nos envíe, ¿verdad? Que ustedes, si utilizan un bolso personal, que alguna mochila podría ser también. ¿Qué cosas andan llevando dentro de estos depósitos o dentro de estas, no sé cómo llamarles? ¿Qué depositamos en la mochila? ¿Qué depositamos en los bolsos? A ver, pensemos. Quiero que me manden al chat sus ideas. Si alguien ya vio el video, pues se le va a hacer mucho más fácil compartirme los objetos que muestra el video. ¿Cómo está la llave? Okay. Llave, en inglés. Llave. Me salió el ratón. Ok, ahí tenemos la primera palabra que nos envía Luis. Luis, me gustaría que la pronunciara, Luis. ¿Cómo decimos esa palabra? ¿Cómo se dice el monedero? Ok, ya tenemos varias palabras que han mandado. ¿Qué les parece si entonces también hacemos, abren el micrófono y me dicen cómo se pronuncia? Ok. Tenemos un par de palabras ya en el chat. Sí, tenemos varias. A ver, de los que han mandado sus palabras, me gustaría que usted abra el micrófono y sin miedo pronúncialas como las ha mandado. A ver cómo. Vamos a pedirle a Heidi. Heidi, ¿nos ayuda con las palabras que nos compartió? Wallet. Sí, wallet, ok. Como la Chivo wallet, ¿verdad? Ok. Sí, pero eso no son bitcoins. Ok, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí veo otras palabras que han mandado. Les escucho. Wallets, ¿qué más? Notebook. Notebook, sí, podemos poner notebooks en una mochila, ¿verdad? Notebooks, ¿qué más? Veo que están mandando varias palabras. Vaya, tenemos, voy a ir leyendo algunas de las que puedo ver aquí en la pantalla. Tengo keys, telephone, keys, una vez más, pen, wallet, pencil, notebook, snacks. Esa está buena, Luis. Me gusta snacks. De repente hay que andar uno que otro ahí, ¿verdad? Un refrigerio ahí, snack. Algunas boquitas, algún dulce, algún chocolate, snacks. Books, algún libro para leer de repente, ¿verdad, Ricardo? Muy bien. ¿Qué más? Habemos ya 8 personas conectadas. Me gustaría leer más objetos. Pincel. Oh, that would be a
a paintbrush. Okay. Shirt, una camisa, la del trabajo. Una camisa ahí para de repente cambiarse e irse. Okay, shirt, está bien. Si es una laptop, sí, ¿verdad? Ahora si es una de escritorio, no la vas a estar metiendo ahí en la mochila, ¿verdad? Menos que la quiera llevar para su casa. La del trabajo no, pero es, digamos, laptop. Una laptop sería más portable, más portable, ¿verdad? Más, ok, ¿qué otras palabras conocen ustedes? A ver, ahí aparecían un par de palabras en el video. Bueno, la pregunta es la siguiente. La pregunta es, what's in your bag? What's in your bag? Es decir, ¿qué hay en tu bolso? What's in your bag? Les voy a mostrar. Permítanme, les voy a mostrar. Les voy a mostrar la plataforma, para que me imagino que todos ya la han accesado y ya están familiarizados con lo que les estoy comentando. Vamos a ver, aquí vamos, miren. Un segundito, les comparto una vez más. Ok, hoy sí. Para los que no han podido ver el video, este es el siguiente tema, pero aquí les aparece. El objetivo de esta sesión, clase, es que vamos a aprender Common Object Language, es decir, objetos comunes. Vamos a aprender vocabulario relacionado con objetos comunes. Y el primer video que tendrían que estar viendo es el de What's in your bag. Negro, y lo tiene también blanco. Ok. Entonces, tenemos What's in your bag. Le voy a poner unos segundos a este video porque es bien corto. Ok, así que les invito a que si no están participando, que apaguen su micrófono para no interferir. Ok. Vaya, entonces le voy a poner este video. Es bien cortito, ustedes lo van a poder seguir viendo. Tienen el acceso ahí a la plataforma. Okay. Bottle of water, dice Gerson. Sí, eso es muy vital, andar llamando un bottle of water, una botella de agua. Okay, escuchemos este video bien corto. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell. Si se fijan en este video de 30 segundos, nos dan una serie de objetos personales, objetos que podemos andar en un bolso. Tenemos el ejemplo ahí. El primero que mencionó es an address book. ¿Se recuerdan qué decíamos ayer sobre el artículo an? ¿Cuándo utilizamos a y cuándo utilizamos an? ¿Quién se recuerda? Utilizamos an cuando la siguiente palabra que iba empezaba con vocal. Exactamente. Muchas gracias, Harrison. Y ya cuando iba con consonante. Excelente. Entonces, ¿y qué significa a o an en español? Un o una. Exactamente. Como ustedes pueden ver, tal cual lo explicó el compañero, a en an es un artículo que significa en español un o uno, ¿verdad? Entonces, o una también puede ser en femenino. Y se va a utilizar dependiendo la palabra que sigue. Como bien lo dijo el compañero, si es una palabra que comienza con consonante, entonces decimos a. Pero si es una vocal, decimos an. El ejemplo aquí lo tenemos, ¿verdad? El primero que mencionó el audio fue an address book. No dice a address book, dice an address book. ¿Ok? An address book. Ese es el primero. ¿Cuál fue el segundo que mencionó el video? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál fue el segundo? ¿Cómo decimos? Creo que pueden ver la imagen que está apareciendo en pantalla. A ver, alguien levante la mano y nos ayuda a leer el vocabulario. Puede ser en desorden o como usted mejor guste. El primero que dijo el audio fue an address book. Usted puede tener su propio orden para leer el vocabulario. ¿Quién se anima? Levante la mano. Veo varias personas con cámaras apagadas. Recordarles de que es necesario tener cámaras encendidas, ¿verdad?
Ricardo, veo que tiene su mano levantada. ¿Le gustaría leerlas? Vaya, trate. Entonces, sin miedo, se puede equivocar mil veces ahorita. Este es un espacio de aprendizaje. Lea lo que aparece en pantalla. Lo voy a ir leyendo, pero quiero que también usted vaya también tomando un poquito de decisión y a leerlo, aunque se equivoque. El primero que aparece es, fíjense que escucho a alguien con el micrófono encendido. No sé si quiere participar. Javier, ¿quiere leerlo? Vamos, Javier. Case. El cell phone. The player. Simplex. Wallet. Camera. Okay, thank you so much. Ya como ustedes pueden ver, el compañero nos ayudó a leer una serie de un par de palabras, ¿verdad? Entonces, an address book. Si gusta, vaya repitiendo ahí a la par también. An address book. ¿Qué es un address book? Un address book es una agenda, ¿verdad? O una libreta de contactos, ¿ok? Luego, a camera, una cámara. A hairbrush, un hairbrush es un cepillo, pero para el cabello. A wallet, la billetera. Sunglasses, los lentes, los sunglasses, ok. Luego por aquí tenemos keys, llaves, keys. Luego tenemos a cell phone, un celular. Luego tenemos a CD player. Si se fijan, este vocabulario como que está un poquito, si se fijan, los objetos que aparecen ahora se reemplazan por muchas cosas más modernas. Por ejemplo, miren el celular que aparece ahí. Ahora ya no aparecen tanto de este tipo de celulares, ¿verdad? Ahora todos son full así, a touchscreen con diferentes aplicaciones, ¿verdad? Esos antes eran los mejores, de los que existían, que el que tenía el celular, yo recuerdo que andaba un celular de lujo, ¿verdad? Bien bonitos. Ahora nada que ver con ese estilo. Y antes el que tenía una CD player con eso, era como que, no sé si ustedes recuerdan, pero yo recuerdo que el que andaba una CD player, peor si era Sony, esa era como que wow. Ahora nadie anda CD player, nadie anda MP3 players, ahora ya quizás iPods o al mismo celular lo utilizan como para escuchar música. Pero un CD player podría ser, ¿verdad? Pensando en el mundo ahorita, o en la actualidad, mejor dicho, ¿qué otras cosas ustedes andan en sus bolsos? A ver, aparte de estas, sunglasses, ¿ustedes usan sunglasses? Esos son los lentes para el sol. ¿Gerson utiliza sunglasses? ¿No? ¿O no le vean los ojos azules? Para que no, Javier. ¿Utiliza algo de lo que aparece en pantalla? Keys. Ok, keys. Ah, ok, sí está bien. Y incluso fíjense que el address book es un poquito como old fashioned. Está un poco desfasado porque ahora todos andamos en el celular, me imagino. Todavía andamos los contactos. Y un poco hasta más práctico, el mismo celular tiene la aplicación de agenda, ¿verdad? Agenda electrónicas. Ok, bueno, excelente. ¿Algo más que quisieran de este vocabulario que ven en pantalla? ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo se pronuncia? ¿Y qué significa? Solo si fueran lentes normales, ¿cómo se diría? Los lentes normales. Fíjese que la palabra en sí va a depender. Entiendo, podemos decir lens, a lo mejor solo le ponemos la L, L-E-N, lens. ¿Sí? Esa es una manera. El más común es glasses, podría ser la otra, glasses. Y quiero ver, son los más comunes. Y luego ya si especificamos sunglasses, son ese tipo que le aparece ahí en la
en la pantalla, ¿sí? Glasses son lentes normales, ¿verdad? Ahora, si queremos especificar some glasses, ahí ya para el sol, ¿verdad? Y los lentes son más que todos aquellos lentes que se utilizan. Incluso pueden entrar los lentes que, ¿cómo se llaman esos lentes? Que solo se colocan en los ojos. Lentes, ustedes, no sé si han visto personas que usan lentes como, ¿cómo le llaman? Que no son, que de repente alguien que era ojos negros le aparece con ojos azules, ¿verdad? Tipo de lentes. Lentes de contacto. De contacto, exactamente, gracias. Esos lentes son los lentes. Entonces, la palabra en sí normal va a ser glasses. Some glasses ya son lentes para sol. Ok, bueno, tenemos este vocabulario. Una vez más lo voy a repetir. Usted también podrá ver el video las veces que sea necesario. Ahí también en la plataforma tiene ese video de 30 segundos donde se explica o se da la pronunciación. El primero, an address book. An address book. Para pronunciar la palabra address, puede ser address o address book. Si digo address, parece que el acento lo pongo en la primera sílaba, address. Pero si digo address book, también. O sea que las dos es aceptado decirlo. An address book o an address book. Luego tenemos hairbrush, que es el cepillo o para el cabello o el pelo. Wallet, sunglasses. Sunglasses es una palabra en plural. Sunglasses, porque son dos, ¿verdad? Uno para la izquierda y el otro para el derecho. A CD player, luego tenemos a cell phone, keys y luego camera. Para decir llaves es keys. Hay una vibración en la última, en el último sonido, porque si solo digo kiss, eso es otra cosa, ¿verdad? Kiss. Si es kiss, cuando compran ustedes de esos chocolates pequeñitos, se llaman kiss, besos, ¿verdad? Entonces, kiss. No voy a decir, pasame, give me that kiss, dame un beso, ¿no? ¿Verdad? Give me that kiss. Esa vibración es importante para que no digamos besos o para que no digamos llaves cuando queremos decir besos. Entonces, la única diferencia es ese sonido final. Llaves, kiss. Hay una vibración. Besos o beso, kiss. El sonido de la diferencia es uno es kiss, que hace vibración, kiss, y el otro es normal, kiss. Esa es la diferencia, ¿ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría preguntarle, y no sé si alguien de usted vio el siguiente tema para esta sesión. No sé si quiere preguntar algo, Ricardo, veo su mano levantada o la ha dejado así. No, así la, ya ahorita la bajo. Ah, vaya, está bien. Está bien, vaya, les quería que permítanme. Después de este video, les aparece el siguiente, les aparece un objetivo que es utilizar, cómo utilizamos this and this, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes ya ha escuchado estas palabras, this and this? Gerson, ¿quiere preguntar algo? No, lo comentarle que ahora estaba viendo eso de this y yours. Ok. Que lo this es para el singular y us es para el plural. Ok, bueno, gracias por el aporte. Aquí como lo dice el compañero, miren, si tenemos el ese this, corto, this, es para singular y cosas que están cerquita, ¿verdad? De uno. Y si tenemos this, la pronunciación de esta palabra con esta son muy parecidas. La única diferencia es que es como la longitud o la duración del sonido. Por ejemplo, ¿cómo decimos this? Es this. This. Este otro lo vamos a decir de. Es un poquito más largo. Esa es la única diferencia, ¿ok? En cuanto a la pronunciación. This, this. This, this. Esa es la diferencia en la pronunciación. Ahora ya para escribirlo es muy diferente. ¿Cómo deletreáramos entonces la primera palabra? ¿Cómo se deletrea este? A ver, ¿quién me ayuda deletreando? ¿Cómo deletreamos esta palabra? Estoy haciendo una flechita en este momento.
E. Ajá. T-H-I-E-S. Ok, T-H-I-S. Muy bien. ¿Ves cómo pronunciamos la otra palabra? El otro es el plural, plural. E-H-E-S-E. Excelente. Thank you so much. Muy bien. Ese es el spelling, esa es la escritura de las palabras. Pronunciación, acabo de mencionar que una es this y la otra es this. Y una es como decir este, esto. El otro que es this, es plural, ese es como decir estos, estas, pero está cerca de usted. Como aparecen las apples aquí, miren, casi que las está tocando, están cerquita. Uno es this y el otro es this. Y la diferencia es plural y singular. Significa de que nuestro verbo to be, que tenemos aquí, lo voy a poner en circulito, es, y el otro es are. ¿Por qué ponemos is y ponemos are? Porque es significa, o se utiliza para cosas en singular. Pueden ser estos, incluso pueden ser personas, pueden ser objetos, situaciones, en singular, es. Y are es para plural. Ok, así. Vamos a entenderlo de esa manera. Por lo consiguiente, yo no podría decir el primero, these are. Tendría que decir, these are. Un poquito más extensa la pronunciación o más larga. These are. El otro es, this is. This is. Ok. Es como decir, esta es una manzana. This is an apple. Miren aquí lo que estudiamos hace un rato, an apple, no this is apple, ¿verdad? Y decíamos que si continúa una vocal le ponemos N. Entonces, this is an apple, esta es una manzana. These are apples, estas son manzanas, porque es plural, ¿ok? Ahora, como ustedes pueden notar, en la segunda imagen que es el plural, desapareció el artículo a o an. ¿Por qué desapareció? Porque hemos dicho que an o a significa uno o un o una. En ese escenario, en el segundo, ya no necesitamos decir uno o una porque son manzanas. Por lo consiguiente, se remueve el artículo a o an y le ponemos una s a manzanas para que diga manzanas. ¿Ok? These are apples. This is an apple. ¿Ok? Con esta idea, quiero que piensen ustedes en este momento en objetos, uno en singular y uno en plural, y utilicemos esa estructura que les acabo de brindar, ¿ok? This is and these are. Y me los compartan en el chat y también se pueden compartirlo verbalmente. Veamos, ahí usted empiece a pensar en cuál va a ser su ejemplo. Vaya, Gerson, el de Gerson, this is my shoe. Ok. Shoes, por lo general, es una palabra, son plurales porque son dos. ¿Qué cambiaríamos ahí, Gerson? Sin miedo. Si no se ha comprendido, yo le pido que pregunte. This is a camera. Muy bien, Heidi. Muy bien. This is a camera. This is a table. These are shoes. Exacto. These are shoes. This is my candy. Muy bien, Ricardo. Exacto. Este es mi dulce. Este nadie me lo quita. This is my candy. Ok. ¿Qué más? Veamos, pensemos en las dos clases de ejemplo. This and this. This and this. Quiero que cada uno de ustedes me mande un plural y un singular. Este es mi celular. This is my cell phone. Estos son mis... These are my grapes. Muy bien, Luis. Estas son mis uvas. These are kids. Muy bien. This is my tie. Muy bien, Gerson. Esa es mi corbata. This is my tie. Ok. ¿Qué otras? Me gusta porque el ejemplo de Gerson está combinando los posesivos que los vimos en la primera clase. My, mío. Your, tuyo. His, de él. Their. Uh-huh. These are
Tables. Mauricio, hay que quitar la letra A, porque dijimos que la A significa un o uno. Y entonces, si son mesas, no puede decir, estas son una mesas. No, ¿verdad? Estas son mesas de un solo. Quitémosle, Mauricio, la letra A, el artículo A. ¿Ok? Continuemos. Quiero leer más ejemplos, pero también que ustedes me abran el micrófono y también lo pronuncien. This is my croissant. Ok. Esta es mi comida. Nadie me la quita. This is my croissant. Ok. Good. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene? These are fruits. Excelente. These are tables. Muy bien. Muy bien. This. Sigamos mandando más ejemplos. Ahora voy a dejar de compartir y usted va a abrir su micrófono y va a leer sus ejemplos. ¿Les parece? De los que tiene escrito ahí. A ver, comencemos. Los que usted ha mandado, los va a leer. ¿Tienen un minuto para leerlos? ¿Sí? Vale. Comencemos a compartir entonces. These are windows. Heidi, comience usted con sus ejemplos que ha mandado al chat. Vaya, vamos a darle entonces. Heidi, ¿está lista? Ajá, está bien, no hay problema. These are windows. These are windows. These are keys. These are keys. This is a camera. This is a camera. Muy bien, muy bien. Ok, escuchamos a Gerson. Gerson, ¿podría compartirnos sus ejemplos? This is my tie. Y la de which are shoes. This sería these are my shoes. These are shoes. Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más le gustaría compartir sus ejemplos de manera voluntaria? Ricardo. These are fruits. This is my candy. Bien. These are fruits. This is my candy. Muy bien. El video que se les comparte en la plataforma es el siguiente. Veamos Ante aquí se les va a presentar dos preguntas y si usted las puede también copiar sería magnífico que lo eso las voy a compartir. Esas son las dos preguntas. La primera es léala, Luis, por favor, la primera pregunta que aparece aquí. Esta, mire, la voy a subrayar. Ups. Esta que acabo de decir, sería un círculo o no sé qué es esto que dice. Léala, por favor. Fíjese, Luis, que no le escucho. No logro escucharle, Luis. Luis. Está poseído ese dispositivo, Luis. Hay que echarle ahí, rezarle un salmo. Hola. No, ya vi que no. Búsquese por ahí agua bendita, Luis. O el mío está poseído, me escuchan los demás. ¿Hola? Ah, pues el mío está poseído. ¿Gerson me escucha? Oh, sí. Sí, ok. Adelante, adelante. What is this? What is this? Muy bien, what is this? En español, ¿qué sería what is this? What is this? What is this? ¿Qué significa what? What, ¿qué significa what? ¿Qué? What, ¿qué? Muy bien, ¿qué? What. Entonces, what, exacto. What is this? ¿Qué es esto? What is this? Y si fuese plural, vamos a decir, miren, el de la par, ayúdenos, Gerson, con el de la par, el plural.
Gerson, quítale el. What are these? Muy bien, what are these? What are these? Es, what are these? Muy bien, yes. Significa what is this and what are these? Es decir, ¿qué son estos o qué son esas? O ¿qué son estos, estas? ¿Ok? Y la manera de responder, miren, es de esta manera. Si es la singular, decimos it is an, dependiendo de lo que vayamos a agregar. What is this? It is a computer. What is this? It is an, ¿qué? An apple. Okay. En la segunda parte tenemos what are this? What are this? Entonces ahí no vamos a decir it porque necesitamos también un plural. Ya no va a ser it, va a ser they. Okay. Eso es importante grabárselo. Si la pregunta es, digo it is. Pero si la pregunta es are, entonces digo they are. Okay. Entonces, what is this? It is. What are they? They are. They are. La manera que podemos hacer también es responder de una forma contracted. It's. It's. It's a. It's an. Ok. Y la otra de manera de responder es decirlo también de una manera contracted. They're. 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 En vez de decir they are, podemos decir they're. They're. What are they? What are they? Their computers, their tables, their glasses. Ok, entonces así funciona la gramática. Ok, entonces, what is this? Repitan, what is this? It's a, it's a. What are they? What are they? There or they are. Ok, y luego el complemento. Así funciona esa pregunta. Esa pregunta de qué es esto y qué es eso. Entonces, le voy a poner el video donde se pronuncia esa. Déjenme ver. Aquí vamos. Les invito a que ustedes también los puedan ver, escuchar, porque de eso se trata, ¿verdad? Permítame. Creo que sí pueden ver la pantalla. Solo déjenme ver que les estoy compartiendo también el audio, si está bien. Ok, aquí vamos. Miren. It's a CD player. Permito. You're the same with numbers. Okay. Aquí vamos. These. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this. Okay, bueno, quiero voluntarios. Antes de que ustedes me lean esa conversación, ¿qué notaron de diferente en la pregunta, what is this? ¿Cómo la formularon en esta conversación? En vez de decir what is this, ¿qué dijeron ellos? Dijeron what's this. What's this? O sea que también puedo decir what's this en vez de decir what is this. What's this? What's this? Ok. Recordemos de que la forma contracted de what, voy a poner en pantalla, miren, what is, es what's. Entonces, si lo van a ver en pantalla. Es decir que puedo utilizar what's también, what's this. En vez de decir what is this, digo what's this. Ok. Y la manera de responder es it's a. Ok. Me gustaría pedir a dos voluntarios que lean la conversación.
uno haciendo el rol de Ellen y el otro de Wendy. Y bueno, yo creo que son tres, ¿verdad? Tenemos a Gerson, voy a necesitar de tres, porque hay Wendy, Helen, y luego tenemos Rex. A ver quiénes van a participar. Tenemos ya primer valiente, Gerson, luego necesito dos más. Ok, Ricardo, muy bien, uno más. Gerson, Ricardo, uno más. Vamos, sin miedo, sin miedo, está bien. Gerson, Ricardo, uno más. Hay un montón. Uno más. Vamos a elegirlo entonces. Heidi, usted va a ayudarnos, ¿ok? Vale. Entonces vamos a pedirle a Gerson. Solo que si me ayuda dándole zoom porque soy de Excel y no veo la letra. Ah, vaya, vaya, está bien, vamos a tratar de darle zoom. Déjenme ver si se nos permite darle zoom a esta cosa. Interesting, no me va a habilitar porque es un video. Entonces, yo creo que... pues vamos a pedirle a alguien más. No sé si nos puede ayudar alguien más. Gracias. Vamos a pedirle entonces a Luis. Luis nos ayuda con el rol de la tercera persona. Luis. Vaya, ahí está. Excelente, vamos. Oh, what's this? Vaya, vamos a asignar bien los roles. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a iniciar? ¿Quién inicia? Yo pensé que yo iba a empezar. Vaya, Gerson, usted comienza, pero ¿quién sigue? Porque quiero que estemos bien definidos. Gerson, número uno, y luego ¿quién es el número dos? ¿Quién era el siguiente que iba a participar? Gerson, y luego ¿quién? Ricardo, creo que era, ¿verdad? Ricardo y luego Luis. Así va a ser el rol. Vamos. Pues sí. Ajá, exacto. Vamos. Ya. Wow. What's this? Por eso tío yo. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Great. Right. Sigamos, Helen. You're welcome. Uh-huh. Sigamos, Luis. No, open this box. Okay. Cool. What are these? Are these? Okay. Earrings. Terminamos, Gerson. They are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay, muy bien. Salió bien la conversación. Thank you so much, guys, for your participation. Les agradezco su participación. Entonces decíamos, wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Qué chivo. Thank you, Helen. It's great. Great. Es fantástico. It's great. You're welcome. De nada. You're welcome. Cuando le dicen a alguien, thank you, usted dice, you're welcome. De nada. You're welcome. Now open this box. Ahora abre esta cajita. Oh, dice, okay, what are these?
Their earrings. Earrings. ¿Qué son earrings? A ver. Según la imagen, ¿qué serán los earrings? Aritos. Muy bien, son los aritos. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay. Esa es la conversación que estamos utilizando. Como ustedes pueden ver, aparecen what's this, what are these, it's and there. Okay. Permítame, vamos a continuar. Les voy a mostrar. Segundito. One second, please. ¿Tienen alguna pregunta de qué significa el vocabulario? Gerson, ¿tiene alguna pregunta? Lo último que dice Rex, lo dice Erin, ¿cómo se lee? They're very nice. Oh, lo de Rex. They're earrings. They're earrings. Earrings. They're, como es como decir they are, pero es unido. They're. 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 Earrings. Earrings. Earrings, exactly. Earrings. Earrings. Earrings, que son los aritos. Earrings. They're earrings. Solo ear significa oído. Ear. Lo decimos earrings, son los aritos. Earrings. 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 Ok. Vaya, vamos a continuar. In order to understand the concept of. Aquí está la pregunta que estamos mencionando. Miren, what's this? What's this? ¿Qué es esto? What's this? La respondemos, it's an earring. Es un arito. It's an earring. Okay. Si digo, what are these? They're earrings. Ellos son aritos. Aritos, plural. Entonces, what's this? It's an earring. What are these? They're earrings. Uno es plural, el otro es singular. Uno es singular, el otro es plural. Así está. Tenemos también contractions ahí. It's es lo mismo que decir it is. There, they are. What, what is. Ok, esa es lo que tenemos que también saber que podemos usar las dos maneras. Quiero que me ayuden creando preguntas. Del siguiente ya le voy a decir. For example, okay. Aquí está. For our practice. Vaya, aquí está. Miren, chicos, vamos a... Tenemos los primeros dos están completos. What are these? They're keys. What's this? It's a city player. ¿Cómo nos quedaría la número 3? A ver. ¿Cómo la completamos? Hagámosla. Pueden mandarla al chat. ¿Quién se anima creando la número 3? Similar a los ejemplos. Nos queda la número 3. Luis, ¿cómo nos queda la número 3? Javier, Gerson, Heidi, Mauricio, ¿cómo nos queda la número 3? A ver. Oscar, número 3, ¿cómo nos queda? Ricardo. Hay que ver la imagen para completarlo. ¿Qué será esa? Tenemos la primera. What are these? Okay. What are these? ¿Cuál sería la respuesta? It's a bug. Pero si decimos what are these, es plural. ¿Cómo decimos entonces? Alguien mandó la respuesta ahí también. Miren, they're bugs. Exactamente. Recordemos que si pregunto what are these, respondo they're porque es plural. Así que alguien mandó la pregunta, Ricardo mandó la pregunta correcta y Luis mandó la respuesta correcta. Porque what are these? Their bags. Así exactamente. Solo la parte de their bags, la T inicial es mayúscula. ¿Cómo nos queda la número 4? A ver, number 4. Number 4. A ver quién se anima a leer number 4 o a compartir el número 4. Primero, identificar qué es el objeto, ¿verdad?
si es uno o si son más de uno. What is this? Dice Heidi. Hay que asegurarse que le ponemos el signo de interrogación. Si la pregunta es what is this, ¿cómo respondemos entonces? Hand wash sería ahí. Me gusta la parte de hand watch, o solo puede ser it's a watch también. La sola es un watch. Watch es un reloj general. Aunque hand watch es un reloj de mano, ¿verdad? Me gusta bastante. It's a watch. Ahí lo mandó Mauricio. Muy bien. What is this? It's a watch. Muy bien. ¿Cómo nos queda la siguiente? Número 5, number 5. Y watch, le faltó ponerle una T, lo voy a mandar. ¿Cómo nos queda la number 5? Number 5. ¿Sería what is this o what's this? ¿O sería what are these? ¿Cuál de las dos preguntas? What is this? What is this? Entonces yo podría decir, ¿verdad, Heidi? Podría decir, what is this? O también podría decir, what's this? It's a cell phone. Muy bien. It's a cell phone. It's a cell phone. Me parece muy bien. ¿Y cómo nos queda la última? Cell phone. Sí, Oscar. Cell phone lo decimos cell y luego phone. Así escribe cell phone. Ok, ¿cómo nos queda la número 6? Number 6. What are these? What are these? Muy bien, ¿y cómo respondemos a eso? What are these? ¿Cómo lo respondemos? There, muy bien. There are sunglasses. Glasses. Sunglasses. Exacto. Porque aunque aparentemente solo sea un lente, ¿verdad? Pero son dos lentes. Por uno para la izquierda y el otro para la derecha. Son dos lentes. Entonces, pero decimos there o decimos they are, ¿verdad? Ok, entonces necesito voluntarios. ¿Me escuchan, chicos? Hola. No sé si me escuchan. Hola. Se quedó silencioso un rato. Hola, ¿me escuchan? Deme un segundito, nada más, que se me fue la energía y creo que por eso fue. Deme un segundito. Ok, ok. Y no me cambiaron la mesa. Ya te lo voy a traer. ¿Me escuchan ahora? ¿Hola? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Hello, hello. Heidi, ¿me escucha? Sí, okay, bueno. Sí. Perdón, es que sí hubo un apagón y se quedó todo así como que en el aire. Les pedía nada más para finalizar la sesión que me ayuden compartiendo, que lean, ¿sí? Que lean las seis. Necesito seis voluntarios que lean la pregunta y la respuesta de estos seis ejercicios. A ver, hay siete conectados. Solo uno va a ser el afortunado que no va a participar. Los demás todos van a participar. Comencemos, Gerson, con la número uno. Ya está hecha. Pregunta y respuesta. What are these? They are these.
¿Y ya la leyó, Gerson? Hola. ¿Gerson? Hola, sí. Fíjese que no la escucho, está poseída mi máquina. ¿Me escuchan ustedes? Javier, ¿usted me escucha? Sí. Javier, ¿Gerson? Sí. What is this? Is a CD player. Quiero saber si me escuchan, porque no les estoy escuchando. Yes. Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Se escucha. Luis, usted me escucha. Mauricio, Ricardo, Heidi. Sí, desde Ricardo. Sí, se escucha. Ah, bueno. Excelente. Entonces, si me escuchan, vamos, ya tenemos solo 3 minutos. Voy a hacer lo siguiente. Yo la voy a leer y quiero que usted vaya repitiendo ahí también después de mí. Creo que yo soy el que no le escucho, me dice. Ok, entonces al final se vio poseída mi máquina. Bueno, lo voy a mencionar porque solo tengo 3 minutos. Y de esto, y ustedes van ahí también, se aseguran de repetir estas pronunciaciones y también se aseguran de ver el video un par de veces antes de ir, escuchar, de responder, ¿ok? Sí, creo que soy el único que no está escuchando, pero estoy viendo que ustedes me escuchan bien. Entonces, chicos, decíamos, la primera es, what are these? What are these? There. What are these? La segunda. What's this? What's this? It's a CD player. Podemos decir CD player o it's a CD player. CD player. Number three. Ahí teníamos dos bags. Entonces alguien dijo que la respuesta era what are these? Sí tenía razón. What are these? La respuesta es there. Bags. Así como puedo decir their bags, podría también decir they are bags, porque es la misma, ¿verdad? Their bags o they are bags. Ok, la número 4 es un objeto. Como es un objeto, es singular. Entonces decimos, what's this? O puedo decir, what is this? ¿Verdad? En la respuesta va a ser it's. It's a watch. It's a watch. Solo es una. It's a watch. Y luego tenemos el número 5. Solo es un objeto. Por lo consiguiente decimos, what's this? O what is this? Y la respuesta es it's, porque es uno. It's a cell phone. It's a cell phone. ¿Ok? Y luego tenemos la última, que es, decíamos que es plural. Por lo consiguiente decimos, what are this? What are this? La respuesta es their glasses or their sunglasses. Their or they are sunglasses, ¿ok? De esa manera pues estaríamos concluyendo con la sesión. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a... No. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que hoy sí ya se solucionó el problema del audio. Aunque ya no hay preguntas. No, hay que una pregunta. Yo tengo una pregunta. Ajá, adelante. La próxima clase es este lunes. La próxima clase es mañana. Porque recordemos de que comenzamos martes. Ah, ok. Ajá, la otra semana sí va a ser de lunes a jueves. Ah, ok. Vaya, chicos, entonces, bueno, hay que ponerse las pilas, hay que escuchar esos videos, hay que completar los ejercicios en la plataforma, ¿ok? Porque así no nos vamos a ir acumulando. Recuerden de que decíamos... Hola. Permítanme, creo que tienen encendido el micrófono. Recuérdense, chicos, de que lo ideal es completar todo.
en el día a día para no acumular los ejercicios. Esta semana nuestro objetivo es sección 1 y sección 2, ¿ok? Así que les invito para que ustedes completen los ejercicios y no acumulen para la siguiente semana. Cuídense mucho, ya son las 8, 9 y decimos good night, ¿verdad? Good night y luego see you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Good night, I'll see you tomorrow. Yeah. Good night, see you tomorrow. Dylan, good night, see you tomorrow. Good night, see you tomorrow. Papá, pasen ya.